Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Buenas noches ya, ¿verdad? ¿Me confirman si me escuchan correctamente, por favor? Perfecto. Cuénteme, ¿cómo les ha ido con las actividades? ¿Todo en orden? ¿Alguna dificultad? Bueno, me escribieron que había algo que querían ver. No sé si esa persona está en el encuentro ya. Yadira, adelante. Voy a abrir su micrófono si desea. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a iniciar, señores. Tenemos mucho contenido el día de hoy. Realmente, no sé si tuvieron tiempo de ver las asignaciones. De lo contrario, no hay problema. El día de hoy vamos a trabajar la unidad 2, la cual vamos a ver la función y herramienta subtotal. Fórmulas de referencia relativa, absolutas y mixtas. Excelente, esa es la idea. Bien, y también vamos a ver en esta semana las funciones lógicas y funciones anidadas. Va a ser una semana un poco cargada. Les pido que no lo dejen para último minuto porque realmente van a tener un poco de contenido. Bueno, ya veo que hay personas aquí participando en los foros, o sea que estamos bien activos acá. Vamos a seguir trabajando con el material didáctico que hemos suministrado en la unidad 1, que es este manual que está acá. Lo voy a abrir por aquí para tenerlo a mano, porque hay algunos puntos que tenemos que verlo desde acá también. Bien, entonces en la unidad 2 tenemos acá una instrucción de la unidad, el objetivo de la misma. Y aquí debajo tenemos los audiovisuales que he preparado para ustedes, relacionados específicamente a la actividad práctica de cada una de las unidades. Bien. Entonces, aquí está la breve instrucción con lo que vamos a trabajar. Y aquí tenemos los tópicos que vamos a trabajar. Contenido de función subtotal, función, la herramienta subtotal como tal, y las fórmulas relativas, absoluta y mixta. También tenemos acá un tópico 2, un foro, perdón, de la unidad 2, en el cual se le pide que mencione una fórmula de referencia relativa, absoluta o entonces, iniciamos aquí con la primera asignación. Y tenemos la primera asignación. Las instrucciones están acá. Se nos pide que debemos calcular el total de venta, en este caso, y calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. El total de ventas es este que está acá, que es producto de la cantidad de artículos por el precio unitario que de cada uno de esos artículos. O sea que aquí yo puedo realizarlo fácilmente colocando la función igual, el símbolo de igual, perdón, el valor de esta celda por la siguiente celda. Entonces aquí yo voy a tener 28 unidades por el precio unitario y me va a dar el valor total de esa, de este sacagrapa en este caso. Bien. Entonces, ya hemos visto anteriormente cómo arrastramos hacia abajo el contenido. Bien. Este tipo de enunciado se le llama referencia relativa. Es el tipo de referencia que trae por defecto Excel. Relativo, ¿por qué se le llama relativo?
Porque si se fijan, cuando aquí yo arrastro, en la segunda fila, él relaciona los siguientes valores. Bien. Y aquí viene y relaciona los siguientes valores. Y por eso se le llama relativo. Bien. Porque él relaciona cada columna que va desplazando, cada fila que va desplazando, la va relacionando con la anterior. Y en base a eso va realizando el cálculo. Bien. Entonces, a eso se le llama con referencias relativas. Y por defecto, Excel viene de esa forma. Y ahí, con ese punto, concluimos la primera actividad, que es calcular el total. Luego, para calcular la comisión, considerando la celda de comisión fijada, en este caso, tenemos este escenario en el cual tenemos que, al total que ya tenemos calculado, debemos de sacarle el 3%, que es la comisión. Entonces, aquí yo puedo decir igual al valor del total por el valor del 3%. Si presiono Enter, ese es el valor correcto. Pero miren lo que pasa aquí si arrastro hacia abajo. Me va dando este error, estos errores, indicando que en esta, como él relacionó la siguiente celda, también lo relacionó acá arriba. Y miren aquí donde se desplazó. Y ahí no está calculando en base al 3%, sino a un valor en blanco. Bien. Aquí debajo es peor porque siguió bajando y está calculando en base a un texto. Bien. Y aquí debajo entonces está haciendo el cálculo en base a este valor, que no tiene nada que ver con la comisión que tenemos que calcular. Bien. Entonces, en este caso, en este escenario, la función relativa nos funciona. Bien. Entonces, ¿qué hacemos en este escenario? Todo esto está en el contenido del manual que tenemos acá. Pueden observar a partir de la página, está por aquí debajo. Aquí está, la referencia relativa a partir de la página 6. Bien. 6 aquí en número, porque en el manual tiene más de 6 páginas. Entonces, 6 aquí en el número, tiene la referencia relativa, tiene un pequeño ejemplo, las referencias absolutas y las referencias mixtas, que son estas que están. Bien. Entonces, importante darle una leidita a esa parte. Entonces, si queremos hacer aquí este resultado, lo haríamos de las maneras. Igual, el valor del total, que va a seguir siendo relativo, porque según yo vaya bajando, arrastrando acá, yo quiero que él me vaya calculando el siguiente valor, pero en base al mismo 3%. Bien, entonces digo, asterisco, la celda que contiene el 3%. Y antes de darle a Enter, yo debo utilizar el símbolo de peso, que es el que me va a permitir cambiar el estado de relativo a absoluto de esa celda en específico. Bien. El estado yo puedo cambiarlo dependiendo de hacia dónde yo esté haciendo el arrastre. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo de manera vertical en la misma columna. Y por esa razón, si yo simplemente le coloco el símbolo de peso al 2, me va a dar el mismo resultado que si lo agrego a la H y al 2. ¿Por qué? Porque lo que estoy incrementando cuando voy desplazándome es el 2, el 3, el 4, el H2, 3, 4, que hace referencia a esta celda de aquí. Bien. Ahora, si estuviese haciendo el desplazamiento hacia la derecha, entonces yo colocaría el símbolo de peso delante de la H, siempre y cuando yo quisiera mantenerme acá, en esta posición. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer primero el ejercicio colocándolo en el 2. Acá. Presiono Enter. Como estoy arrastrando en la misma H, el 2 es el que no se va a mover. Mírenlo acá. Lo arrastré. Y si le doy doble clic en esta celda, se pueden percatar de que seguimos viendo el 3%. Pero si lo hubiese hecho en base a ambos, colocándole a ambos acá igual por este valor y
lo agrego en ambos, el símbolo de peso, me daría el mismo resultado. O sea, porque en este caso no estoy moviéndome de la H y por esa razón no hace sentido que yo coloque el símbolo acá. O sea, no me da ningún valor agregado. Pero por seguridad, a veces uno quiere asegurarse y lo coloca de esta forma. Bien, entonces ya aquí cuando vuelvo y arrastro, ya aquí puedo ver que sigue estando fijo en la misma posición. Si quiero arrastrar hasta el final, simplemente aquí me posiciono, le doy doble clic y ella me completa hasta el final. Bien. Señores, vamos a hacer la sesión lo más interactiva posible. Yo voy a continuar avanzando con las explicaciones. Si hay algún punto en el cual ustedes quieran que nos detengamos o que retrocedamos, me dejan saber. Porque yo sé que, aunque tienen el material audiovisual, tenemos mucha información para el video. Bien, entonces estamos bien acá. Luego nos pide realizar un subtotal de cantidad y un subtotal de comisión. Bien, en este escenario vamos a mostrar aquí yo tengo tres subtotales que son los que vamos a probar el día de hoy. El primero no es más que con la función suma, donde yo vengo por acá, busco la función suma, es esta que está aquí. Si la quiero buscar manualmente, la puedo buscar aquí en las categorías, le pongo aquí todo y la puedo buscar de manera manual. O utilizar este buscador aquí, que si pongo la palabra suma, y le digo al botón ir, aquí me aparecen todas las funciones que contengan esa palabra. La selecciono y ya aquí yo puedo seleccionar lo que estoy buscando, en este caso es cantidad, a ver cuánta cantidad de qué cantidad de artículo yo tengo. Le doy a aceptar y miren aquí donde me lo muestra. Si voy a hacer el mismo cálculo con la comisión, siempre que ustedes vayan a invocar una función, deben estar posicionados en la celda en la cual ustedes quieren que caiga el resultado. Bien. En este caso yo quiero que el resultado caiga acá y por esa razón yo invoco la función acá de suma y indico aquí el rango de comisión que yo quiero que sea sumado. En este caso, para este primer subtotal, Paola. En este primer subtotal, la función que estamos utilizando es la función suma. Bien, la función suma que tenemos en el menú acá, insertar función, estamos utilizando esta, suma. No hemos utilizado subtotales, se le llama subtotal a esta primera función porque lo que crea es un subtotal de todos estos valores. Bien, pero sí vamos a utilizar la función subtotales. Bien. Por ejemplo, esta parte de subtotalizar la tabla por el campo de comisión, yo la voy a dejar de último porque aquí lo que se va a utilizar es la herramienta subtotal que es diferente. Bien, pero quiero mostrarle algo antes para que así puedan diferenciar un subtotal de otro. Existe una función que se llama subtotales, la cual yo puedo invocar. Bien, la voy a invocar por acá. Igual, subtotales, es esta que está aquí, doble clic. Y esa función, subtotales, tiene todas estas argumentos que yo puedo utilizar. En el primer escenario vamos a utilizar el argumento número 9, que es de suma, el número 9. Ya aquí, si se fijan, tengo la función subtotales tiene dos argumentos, que es el número de función, coma, recuerden aquí el separador de un argumento de otro, en mi caso es coma. Si en el caso de ustedes lo tienen en inglés, pueden que sea punto y coma. ¿Bien? Y la referencia es el rango de celda que yo quiero que él, a la cual yo quiero que él le calcule su total. En este caso es cantidad. Vamos a utilizar lo mismo porque queremos ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, en este caso es cantidad. Vamos a venir por acá.
cierro el paréntesis para cerrar la función y presiono Enter. En este caso, me dio el mismo resultado, ¿cierto? Estamos bien ahí. Voy a hacer el mismo ejercicio nuevamente. Igual, subtotales, doble clic, la función 9 es de suma, bien. Coma como separador y la referencia en este caso va a ser el rango de comisión, que fue el mismo que elegimos para el subtotal 1. Bien, cierro mi paréntesis. Y el resultado también, si se fijan, aquí está igual. No hemos hecho nada diferente, a diferencia de que en este caso hemos utilizado la función suma, que me da el total de todo esto, y aquí hemos utilizado la función subtotales. ¿Dónde viene la necesidad de utilizar una o la otra? Vamos a verlo. Yo aquí a esto voy a hacerle un filtrado de datos, porque quiero filtrar estos datos. Bien. A esto yo quiero filtrarle los datos porque quiero poder decir, bueno, cuánto me vendió un vendedor específico o cuánto o qué tipo de artículo se vendió más. Ese tipo de información que la puedo necesitar en cualquier momento. En el menú inicio, acá en ordenar y filtrar, tengo aquí la opción de filtro y también lo tengo acá en el menú datos. En ordenar y filtrar, aquí también lo tengo el filtrado. El filtrado lo único que me hace aquí, me agrega estas pestañas, que con esa pestaña yo puedo decir si yo quiero ver una zona específica, por ejemplo, o ver un artículo específico, bien, o dependiendo de la necesidad que yo tenga. En este caso yo quiero ver, por ejemplo, el artículo de la zona 1, la zona 1. Miren lo que pasa aquí. Cuando hice ese filtrado de datos, el filtrado de datos en la primera función, que fue suma, me sigue mostrando el valor de todos los datos que yo tengo en esa tabla. Recuerden que la opción de filtrado lo que hace es que muestre el contenido en base a un criterio específico. En este caso, el criterio específico es que sea todo lo que sea zona 1. Y los datos no se eliminan, solamente se ocultan. Los que no cumplen con ese criterio, no se muestra. Para una muestra de esto, mira aquí, estamos en la fila 4 y el próximo item que cumple con ese criterio está en la fila 14, luego en la 15, luego en la 21. O sea que aquí hay 6 items que no se están mostrando porque no cumplen con el criterio. ¿Bien? Entonces, con la función suma simple, me sigue mostrando aquí el valor. Pero acá, mira el cambio que tenemos aquí. Inmediatamente yo filtré, él me recalculó en base a lo que yo tengo filtrado en ese momento. Y me está sumando las comisiones que yo estoy mostrando en ese momento. Y la cantidad de las piezas que yo estoy utilizando en ese momento. Cosa que no puedo hacer con la función suma tradicional. En este caso estoy utilizando la función subtotales con la subfunción 9 de sumatoria. Si vuelvo y cambio acá y le digo, ah, bueno, mira, ahora yo quiero que tú me muestres solamente la zona 2. Miren cómo el valor cambia aquí automáticamente. Bien, entonces esa es la gran ventaja de utilizar cuando queremos saber el resultado, que en este caso no lo tenemos, cuál es su total de un valor u otro, en pantalla, podemos utilizar esta herramienta para cuando hagamos el filtrado, el automático. Básicamente aquí no tiene los valores. Bien. Incluso si quiero aquí agregar dos horas, la puedo agregar y él automáticamente me hace el recalco. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Para el siguiente ejercicio, que es este que nos están pidiendo acá, subtotalizar la tabla por el campo de cantidad y por el campo de comisión para cada cambio en el campo vendedor. Bien, para ello vamos a utilizar la herramienta subtotal, pero antes vamos a darle el filtrado de los datos a esto para que así nos deje trabajar correctamente. Vamos a quitar. Y aquí se quitó. Bien, entonces ahora, antes que nada, debo de tener, mira aquí, le hace mucho énfasis en esta parte.
Antes de subtotalizar, tenemos que ordenar la tabla por el campo donde aplicaremos el cambio. Bien, porque recuerden que aquí lo que hace es el subtotal, que va a hacer el subtotal en base a la cantidad y a la comisión para cada cambio en el vendedor. Bien, entonces, si aquí yo tengo la información desordenada, puede ser que haya un Andrés aquí arriba, otro Andrés aquí abajo, y entonces él me va a hacer un subtotal para cada Andrés. Entonces, porque va a haber Andrés, luego Gustavo, luego Humberto, luego Jimena, y esa no es la idea. La idea es que todos los Andrés estén juntos. Y debajo de todos esos Andrés, entonces él me coloque el subtotal de todos los Andrés. Luego por Gustavo. Si quieren hacer el ordenado, ya eso lo vimos en el básico, pero el ordenado se hace la selección y en el menú inicio, yo tengo aquí la opción de ordenado y filtrado, en donde puedo ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo realizar esta actividad, me lo deja saber y lo aclaramos el día de hoy. Bien, entonces, ya teniendo los datos acá ordenados, vamos a utilizar nuevamente la función subtotales. Doble clic. Y aquí, en vez de utilizar la función 9, vamos a utilizar la función 109. 109. Esta función es la que dentro de subtotales me permite yo realizar el cálculo en la herramienta subtotal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay un micrófono abierto. Bien, entonces, vamos a ver. 109, mira aquí donde me la coloca, luego va la coma. Y luego va el rango. En este caso estamos calculando cantidad. Aquí está, cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis, presiono Enter y me sigue dando el mismo valor. Estamos bien. Nuevamente, ahora con comisión. Subtotales, doble clic, 109, coma, y el rango nuevo va a ser comisión. Cierro el paréntesis, presiono Enter y sigo teniendo el mismo valor. Hasta aquí está todo de maravilla. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo agrego ahora la herramienta subtotal. Por ejemplo, vengo acá y debo de tomar en cuenta, selecciono todo, debo de tomar en cuenta lo que me dijo aquí. El subtotalizar la tabla por el campo cantidad y comisión. Esos son los campos que yo quiero que me muestre el subtotal. Para cada cambio un vendedor. Entonces, la herramienta subtotal en el Office 365 está un poco más oculta que en las versiones anteriores. Está en el menú datos, pero en la versión anterior estaba por acá. En este caso está otro de esquema. Aquí tengo subtotal. Y les va a aparecer esta herramienta en la cual ustedes van a tener que parametrizar las instrucciones que teníamos aquí. Bien. Para cada cambio en vendedor, la función que se va a utilizar es la suma. ¿Y a dónde se va a agregar el subtotal? A la cantidad, que es este que está acá, y la comisión, que es esta que está acá. Y aquí hay otras opciones que dicen, por ejemplo, reemplazar los subtotales actuales, si quiero un salto de página entre grupos, no, yo no necesito eso, pero eso no lo agrego. O resumen debajo de los datos. Resumen debajo de los datos es como un total de todos los subtotales. Le digo aquí aceptar. Y ya acá, miren el cambio que ha habido aquí. El cambio es que al agregarme los subtotales, la primera función que era de suma se alteró completamente. Porque ya está sumando valores que ya ha sumado en detalle anteriormente. Que los valores se han duplicado prácticamente. Utilizando esta función que es la básica. Bien. Esta no se ve afectada porque no es hecha para ello. Y esta, si yo por ejemplo, miren aquí arriba donde me agrega tres niveles de profundidad, donde yo puedo, por ejemplo, en la primera,
en primer nivel, contraer todo y ver aquí solamente el total. En el segundo puedo ver el desglose por vendedor. Mirenlo acá, total de Gustavo. Y si le doy acá al más, por ejemplo, a Gustavo, Andrés, perdón, entonces aquí solamente visualizo el total de Andrés, que son 183, el total de comisión de Andrés, que son 11.730, que son estos valores que estoy visualizando acá. Que no lo podemos ver con la función 9, pero que sí nos permite la 109, combinarlo con la herramienta subtotal. Bien. Si yo cierro Andrés, vuelve a cero. Si yo abro a Gustavo, entonces me muestra los valores de Gustavo, que son 213 y 20.241. Bien, yo sé que esto es un proceso, ustedes van a tener que probarlo varias veces, tienen que practicarlo, por eso estamos grabando esta sesión, también están en los audiovisuales de la unidad, y eso es parte de lo que veremos el día de hoy. Bien, entonces, si no hay dudas o preguntas por el momento, en base a esta actividad, pasaremos a la siguiente unidad, a la siguiente actividad. Perfecto. La siguiente actividad de la unidad 2 es esta que tenemos acá. Esta actividad es bien, bien fácil, ya va relacionada a la parte de referencias relativas y absolutas. Básicamente aquí lo que se nos pide es hacer una fórmula donde se multipliquen la nota 1 por el porciento correspondiente a esa nota. Y que al copiar dicha fórmula hacia abajo, se muestren tanto estos valores. O sea que si vamos a la opción de datos, si se fijan acá, tengo esta lista de calificaciones, por ejemplo. Aquí lo que me está pidiendo es que yo coloque acá el 30% de este valor. Y básicamente es poner en práctica lo que vimos en la actividad anterior, al principio, que explicamos parte de la referencia relativa y absoluta. Entonces, ¿qué diríamos acá? Igual, este valor, asterisco, este valor. Bien, recordando que si voy a desplazar eso hacia abajo, entonces tengo que agregarle acá el símbolo de peso y el símbolo de peso. Presiono Enter. Y ya aquí lo tengo. Esa función de acá yo la puedo copiar. La puedo copiar y traerla hacia acá. Pegarla aquí. Ya aquí yo la voy a tener relacionada. Ah, no, me la trajo relacionada a este valor. Y así no debe ser. Entonces borramos esta. Y aquí especificamos que es esta. Igual entonces aquí agregamos el símbolo de peso. Presionamos Enter. Ahora sí está relacionada a esto. Y aquí sí yo puedo entonces arrastrar hacia abajo, doble clic. Y aquí él sigue haciendo referencia a este valor por este valor. Igual acá, doble clic. Y aquí él sigue haciendo referencia a este valor por este valor. Vamos a hacerlo nuevamente. Igual, este valor por el 30%. Agregamos los símbolos de peso. Presiono Enter. Y en este escenario, que es el diferente, tenemos aquí en base a un 10%. Igual. Asterisco, este valor. Y colocamos el símbolo de peso. Presionamos Enter. Doble clic. Y él lo arrastra. Al final, lo que él anda buscando es que cuando sumemos estos valores, el valor me dé cerca de un 100%, en base al valor porcentual. Pero lo que queríamos aquí era, más que otra cosa, probar la práctica de la referencia relativa o absoluta. Ya fuera de la práctica, si queremos, por ejemplo, arrastrar esto,
Si, por ejemplo, aquí yo hago una sumatoria y digo que esto va a ser igual a esto más esto, ese valor me da 110. Si yo arrastro esto hacia la derecha, ese valor se va agregando y él va haciendo la referencia relativa que anteriormente era en esta, en base a la asistencia del 10%, el arrastre entonces lo va hacia la derecha en base al 10% y este nuevo valor acá. O sea que aquí se comprueba la parte que hablábamos de que podemos arrastrar tanto de manera vertical como de manera horizontal y él va a tomar en consideración las siguientes celdas. ¿Dudas sobre referencias relativas o absolutas? Señores, pues ustedes también. No hay preguntas. Excelente. Bueno, vamos entonces a continuar con las siguientes. Aquí tenemos las funciones lógicas en la unidad 3 y las funciones anidadas. En esta ocasión vamos a trabajar las funciones lógicas, son las siguientes en el manual, luego de las funciones de las referencias. Son estas, las funciones lógicas. Y una función lógica, básicamente, lo que nos permite es determinar si el resultado de un cálculo es verdadero o falso. Bien, y en base a eso nosotros podemos tomar una decisión. Entonces, adicional a ello, vamos a utilizar otras funciones como si, las diferentes pruebas lógicas, si es verdadero o falso, y las funciones anidadas, que es cuando yo invoco una función dentro de otra. Cuando tengo una función anidada dentro de otra, puedo tener hasta 8, puedo invocar una función hasta 8 veces dentro de la misma. Vamos a ver la utilidad. Bien, entonces, básicamente aquí tenemos más sobre las instrucciones y los diferentes tópicos que vamos a tratar en la unidad. Básicamente son las funciones si, las funciones y, función o, sumar si, contar si y promedio si. Estas son las funciones que vamos a ver en el día de hoy, en esta unidad. Entonces, aquí tenemos los audiovisuales y la primera unidad de 2 de la unidad 3, la primera asignación. Que es esta que está acá. Bien. Tomen nota, señores. La primera actividad aquí nos dice, en el estado 1, usando la función si, conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, debe mostrar el mensaje que diga reprobado. O sea, la nota final es la que vamos a evaluar. Acá, en la condición 1, es donde vamos a colocar eso. La nota final es esta. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí la función si. Función si, ¿qué hace la función si? Función si. Oh, no, está acá. A ver. Vamos a buscarla en todo. Si acaso la estoy pasando por alto. Debe estar por acá. Mírenla aquí. La función si comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Bien. Entonces, por ejemplo, según el enunciado, le digo aceptar, aquí me dice la prueba lógica es, lo primero que vamos a determinar es si ese valor es mayor o igual a 70. Entonces, digo aquí, el valor que esté ahí, en este caso es L13.
es mayor o igual a 70, que es el valor que estoy colocando, viene aquí donde me dice la prueba lógica, ¿es verdadero? ¿Ese valor es mayor o igual a 70? Ok, si es positivo, ¿qué queremos colocar? Entre paréntesis, la palabra aprobado. Perdón, entre comillas doble. Cierro la comilla doble y aquí me dice que el resultado de la fórmula es aprobado. Pero si hubiese sido lo contrario, hubiese sido falsa la prueba lógica, yo hubiese querido que colocara la palabra reprobado. Pero aquí me dice que es aprobado porque el valor sobrepasa y la prueba lógica es verdadera. El valor es mayor o igual a el que se encuentra en ese momento acá. Le digo aceptar. Y si le doy doble clic acá para que me rellene, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, si tomamos este que dice reprobado, él tuvo razón porque este es menor que 70. Este es mayor o igual a 70. Y por esa razón me dice aprobado. Bien. Y este me dice reprobado porque es menor de 70 también. Hasta este punto estamos bien, ¿verdad? Solamente suministramos la función. En este caso, sí. Vamos a ponerlo un poquito más complejo. Aquí en el segundo enunciado nos dice, en el 2, hacer una función condicional donde se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y esa función y quiere decir que al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que muestre un mensaje que diga reprobado. O sea, aquí dentro de la función, si yo estoy colocando una condición adicional que ambos valores deben ser mayor o igual a 20. Bien, si una de esas dos funciones falla, automáticamente debe colocar la palabra reprobado. Hay una diferencia entre sí, entre I y la palabra y la letra O. En este caso, que es el tercer, la tercera prueba que vamos a hacer. Cuando decimos I, ambas funciones deben cumplirse. O ambos criterios deben cumplirse. Ambas condiciones. Cuando decimos O, quiere decir que una de las dos condiciones debe ser positiva, verdadera, para entonces colocar la palabra aprobada. Vamos a ver cómo funciona acá. Aquí decimos, en este caso la voy a colocar directa porque cuando lo hago por acá, por el asistente, la función sí, no me permite yo colocar argumentos adicionales. Entonces, por eso vamos a tener que hacer la función manual. Por ejemplo, igual, sí, miren aquí donde me aparece, le digo doble clic y ya aquí me aparece el paréntesis de apertura. Y aquí me dice la sintaxis. La sintaxis es cómo yo debo ir colocando los valores. Y él me dice, bueno, mira, lo primero que tú tienes que hacer es agregar la prueba lógica. Digo yo, ok, pero esa prueba lógica yo la voy a hacer con la función I. ¿Por qué? Porque debo incluirla a los dos. Miren aquí donde está I. Y él automáticamente me invoca ahí y me dice, ok, ahora tenemos ahí aquí adentro. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, el valor lógico de I es validar que este valor sea mayor o igual a 70, coma, y cuál es la otra, el valor lógico que vamos a evaluar. Que este valor, que es el de la asistencia, sea mayor o igual a 20. Cierro el primer paréntesis, perdón. Sí, cierro el primer paréntesis porque ya no voy a colocar más argumentos. Entonces, mire aquí lo que él hace. Ok, ya tú terminaste la prueba lógica de sí, que es esa. Coloca una coma para que entonces diga qué va a pasar si es verdadero. Mira, aquí coloco la coma y se pone en negrita esto. Si ambos valores se cumplen, porque la función I lo que hace es eso, que ambos deben ser positivos para que la prueba lógica sea verdadera. Si es verdadera, ¿qué vamos a colocar? Entre comillas doble, aprobado. Cierro comilla doble, coma, el último argumento, si fuese falso, entre comillas doble, reprobado.
cierro la comilla, y por último, cierro el primer paréntesis de la función sigue, no está cerrado. Paréntesis que abre, en algún momento de la función debe cerrar. Presiono Enter, y aquí me dice aprobado. Si hacemos el mismo ejercicio de esto, doble clic, vamos a ir analizando el comportamiento. Por ejemplo, acá me dice aprobado, pero ¿por qué me dice aprobado? Porque es mayor o igual a 70 y es mayor o igual a 20. Aquí, ¿por qué me dice reprobado? Porque es mayor o igual a 70, pero aquí no es mayor o igual a 20. O sea, en una de las funciones falló y ya por eso la función i, que es esta que está acá, me dio falso en la prueba lógica y por eso al darme falso me arrojó este resultado. Bien. Analicemos este. Reprobado. Este está analizando aquí en este escenario que ninguna de las dos superaron la meta, el objetivo. Este está por debajo de 70 y este está por debajo de 70. O sea que en este escenario tenían que darse ambas condiciones para que aprobaran. Bien. Ahora vamos a ver el tercer escenario. El tercer escenario me dice, en el estado 3, hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. O, eso lo vimos ahorita, que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que muestre un mensaje que diga aprobado. O sea, una de las dos, una u otra, debe cumplirse para que entonces me muestre aprobado. Entonces, va a ser el mismo comportamiento. Lo que pasa es que acá yo voy a seguir ejecutando la función sí. Doble clic. Y en la prueba lógica voy a invocar la función o. Mírenla acá. El primer valor que voy a comparar es si este es mayor o igual a 70. El segundo valor, si la asistencia es mayor o igual a 20. Cierro el paréntesis. Ah, bueno, aquí tuve un error. Mayor o igual, aquí es igual a 20. Cierro el primer paréntesis. Y ya quien me devolvió la prueba lógica, le digo coma. Si el valor es positivo, es verdadero, que yo quiero que muestre. Entre comillas doble, aprobado. Cierro comilla doble, coma, si fuese falso, que es el último argumento, entre comillas doble, reprobado. Cierro el primer paréntesis, que es este de acá, lo cierro al final, presiono enter, y aquí tengo, doble clic, vamos a analizar este comportamiento. En el cual, si se fijan, aquí donde estuvo reprobado este, aquí también está reprobado. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos cumplen con el enunciado. Tiene que ser una o la otra. En este caso, vamos a buscar uno que aprobó. Por ejemplo, este que está aquí aprobó porque, si se fijan, en nota final sobrepasó el 70, pero en la asistencia no llegó a los 20, pero aún así aprobó. Pero en esta que era, utilizaba la función i, reprobó porque no alcanzó el número 20 aquí. Bien, entonces va a depender cuando vayamos a utilizar el conector i o el conector o, si queremos que sean las dos, que se incluyan ambas, o si con una de ellas es suficiente para aprobar. Bien, entonces bien importante manejar este concepto. ¿Dudas hasta el momento? Ustedes están ahí, de verdad, ¿eh? Todo está claro. Ah, bueno. Cuidado si me dejaron la sesión de Zoom abierta y se fueron por ahí a dar una vuelta. No, estamos aquí. No, ah, lo que bueno. Pasa es que están concentrados, los muchachos están concentrados. Ah, bueno. Perfecto. Esa es la idea. Bien, señores, miren. Aquí vamos a ponerlo un poquito más interesante. Sí, hay que practicar. En esta semana hay que practicar.
Yo no sé la que viene, pero en esta hay que practicar. Entonces, miren, en esta vamos a hacerlo un poco más interesante. Y vamos a utilizar la función si anidada, que en este caso es la función que tenemos aquí en la página 9, que les recomiendo también que la lean y la revisen en profundidad. Yo la voy a explicar. La función anidada funciona de la siguiente manera. Yo tengo este ejercicio en el cual me dice que en índice debo mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. La letra B si la nota final es mayor o igual a 80. Y la letra C si es mayor o igual a 70. O sea, yo le estoy dando aquí la autonomía para que, dependiendo de la calificación, automáticamente le asigne la letra que le corresponde. Bien. Esa función yo creo que la tenía por aquí. ¿Dónde está esa función? A ver, en la acá. Luego se la voy a pasar en una imagen. En imagen se la voy a pasar, no para que la copien y la peguen. Bien, entonces miren cómo funciona esto. Qué fácil. Aquí yo estoy buscando la función si. En este caso estamos haciendo en base al mismo valor, que es L13, que es el valor que tenemos acá, el primer valor que tenemos acá en esta celda. Bien. Entonces, ¿qué yo le estoy diciendo acá? Si L13 es mayor o igual a 90, es el valor mayor, o sea, si es mayor o igual a 90, o sea, desde 90 hasta el infinito, que me coloque aquí la letra A. Ese es el primer argumento de la función si. Recuerden que la función si tiene una prueba lógica, que es esta. Tiene la respuesta si es positivo. Y el tercer argumento es si la respuesta es negativa. Ahora, ¿dónde viene el anidado? El anidado está en que en el valor negativo se invoca nuevamente la función si. Y para esta nueva función si, se realiza una nueva prueba lógica. En el cual entonces, en la cual evaluamos lo que son mayores o igual a 80. Si llegó aquí, si llegó a este punto, es porque el valor es menor de 90. Bien. Entonces, si es mayor o igual a 80, él me va a colocar la letra B. Pero como tenemos todavía más criterios que evaluar, invocamos nuevamente en el valor negativo de esta función si, invocamos nuevamente la función si y seguimos haciendo aquí el cálculo en base a la siguiente secuencia, que es que me coloque C si la nota final es mayor o igual a 70. Bien. Si es mayor o igual a 70, entonces él me va a colocar la letra C. Como no hemos terminado todavía, aquí, si es mayor o igual a 60, él me va a mostrar la letra D. Y como ya solamente nos queda un argumento que es de lo contrario, o sea, si es menor de 60, te quemaste, que muestre la letra F. Y por esa razón, aquí en el segundo argumento de esta función sí, colocamos entonces que de lo contrario ponga F y no continuamos anidando. Bien. Entonces, tomando en consideración que cada función sí abre un paréntesis, el cual no se cierra hasta finalizar el anidado, tenemos cuatro paréntesis que abren y aquí debemos tener cuatro paréntesis que cierran. Bien. Entonces, si esa función la copiamos acá en índice, en primera, que es la que hace referencia a L13, perdón. Presiono Enter, ya aquí él automáticamente me va a dar la letra A. Si hago el doble clic, él me va a ir completando según vaya aquí mostrándome. Por debajo de 60 me mostró F. B, mayor o igual a 80. En este caso tengo 82 aquí. Por eso me coloco la B. A ver. En este caso tengo C, porque el valor que tengo aquí es mayor o igual a 70. En este caso es 70 y por eso me coloco C. Porque el 70 está incluido en el igual.
Bien, eso opera en ese operador que tenemos aquí. Ya con esa actividad, ahí concluimos la penúltima actividad de la unidad 3. Les voy a pedir un poco de tiempo para explicar la siguiente actividad, que es la última de esta semana. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Quiénes quieren que le comparta la función? Hasta ahora todo bien. Ok. Continuamos entonces. La siguiente asignación ya es más fácil, esta que está aquí, porque aquí vamos a ver ya lo que es las funciones sumar sí, contar sí, promedio sí, que son estas que están acá. Esas funciones creo que también están acá en el material. Mírenla acá, sumar sí, promedio sí y contar sí. Aquí hay otras también que no vamos a utilizar, pero que también están ahí. Bien, entonces, ¿acá qué nos pide? Mostrar la cantidad de afiliados por AFP utilizando la función contar sí. Mostrar la cantidad de afiliados por AFP. O sea, aquí yo tengo la función contar sí, y aquí tengo la cantidad de afiliados por AFP. Son estas tres AFP, las cuales yo quiero contar la cantidad de afiliados que tiene cada uno. Entonces, aquí yo voy a invocar la función contar sí, la cual puedo encontrar aquí. Contar, le doy a buscar, y aquí me aparece todas las contar. Entonces le digo aquí contar sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. O sea, miren cómo funciona esto. La función contar sí tiene dos argumentos. El primero es el rango. El rango de datos en donde van a estar los valores que yo voy a contar. El rango es AFP, que es donde están estos datos. Bien. Ahora, la función lo que hace es contar. Pero cuando yo quiero que cuente. En el criterio, miren lo que me dice aquí, es la condición en forma de número, expresión o texto que determinan qué celdas deben contarse. O sea, si yo estoy aquí calculando el valor de pro futuro, yo debo de indicarle aquí, en ese rango, cada vez que tú encuentres pro futuro, tú vas a decir, conté 1, conté 2, conté 3, conté 4, conté 5. Eso es lo que va a hacer esa función. Él está buscando un criterio específico y en base a eso hace el conteo. Le digo aceptar. Me dice que hay 16 afiliados en la AFP Profuturo. Si hago el mismo enunciado, el mismo ejercicio aquí, en base a contar sí, el mismo rango. El rango me dice aquí que es el rango del que se desea contar el número de celda que no estén en blanco. Entonces, en el criterio, voy a seleccionar aquí la AFP entera. Aquí me dice que hay 18. Y por último, hacerlo otra vez. El mismo rango. Aquí vamos a utilizar el criterio unión. Aquí me dice que hay 16. Bien, algo muy importante que deben de tomar en cuenta aquí es que si se fijan, los valores de la palabra unión aquí tienen todos el acento. Vamos a suponer que uno de ellos, por alguna razón, omitió ese acento. Miren aquí, como el valor bajó a 11. Porque él está buscando palabras exactas que cuenten con lo que está, con el criterio establecido. En este caso, la O con acento. Bien, entonces es muy importante que a la hora de usted utilizar este tipo de función, estén claros de que los datos
tienen una estructura igual. Bien, entonces en este caso, cuando la coloco correctamente, aumento aquí a 6 otra vez. Es en el caso de contar sí. Luego nos pide que debemos mostrar el total de aportación por AFP usando la función sumar sí. La función sumar sí, ya aquí, vamos a buscarla. Suma las celdas que cumplen con determinado criterio o condición. Suma las celdas que cumplen con determinado criterio o condición. En este caso, la función sí cuenta con 3 argumentos. El primero es el rango, ¿verdad? En este caso es el mismo rango que en el cual él va a buscar. El segundo es el criterio, que es el valor que él va a buscar en dicho rango. En este caso va a ser profuturo. Y el tercero es el rango de suma, que son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usarán las celdas en el rango. O sea, se van a utilizar estas mismas de acá. Pero no es el caso, porque estas celdas, si va a sumar, va a sumar valores que son letras. Tiene sentido. Entonces, aquí el rango sumado va a ser este de acá, que es la aportación, que fue lo que nos pidió que sumáramos o que identificáramos por AFP. Bien. Viene aquí y me dice, bueno, el total aportado por esa AFP fueron en 1917. Viene aquí donde lo va a sumar. Entonces, ¿qué él dice? ¿Cómo funciona esto? Dice, ok, ¿tú eres igual a Profuturo? Sí, suma esto, ahí es 90. ¿Tú eres igual a Profuturo? No. ¿Tú eres igual a Profuturo? Sí. 90 más 115 son 205. ¿Tú eres igual a Profuturo? Y así va haciendo el cálculo hasta que me llegue al final. Bien, igual para acá, sumar sí, lo único que va a variar es el criterio que vamos a buscar porque los rangos son los mismos. Este es el rango, el criterio, en este caso vamos a buscar íntegra, el rango de sumar es el mismo. Aquí nos dio 2199 y por último, en unión, así, el rango es el mismo. Lo único que cambia es el criterio. En este caso vamos a buscar aquí unión. Y el rango de suma es el mismo que esa aportación. Aquí tenemos 1912. Así más o menos funciona. Por último, vamos a ver promedio sí. Mostrar el promedio de aportación por AFP usando la función promedio sí. Entonces, promedio sí es muy parecida a sumar sí. La diferencia aquí básicamente es lo que ejecuta la función, en este caso el promedio. De los valores, no es igual, es igual a la sumatoria de los valores que cumplen con ese criterio y luego se divide entre la cantidad de valores sumados. Bien, entonces aquí el rango es la misma, AFP. El criterio, en este caso, es Profuturo. Y el rango del promedio, en este caso, sería este. Es el mismo concepto. Sumar sí, lo que varía es lo que ejecuta la función. Promedio sí. El rango. El criterio, en este caso íntegra. Y el rango del promedio, en este caso serían estos de acá. Vamos a hacer el último. El criterio en este caso es unión. Y el promedio.
Así quedaría la actividad. Ya aquí nos da algunas notas. Bien. Debe de tomar en cuenta que vas a realizar cada cálculo en el cuadro correspondiente al título de la función. Eso fue lo que hicimos aquí arriba. Y que las funciones en inglés no tienen el punto, señores. Bien. En este caso no tienen el punto. Por ejemplo, en el caso de contar sí, se llamaría de esta forma, si su sistema está en inglés, count if, sum if o average if. De esa manera estarían y los puntos no están contemplados en las funciones en inglés. Otro punto importante, validar los separadores que no siempre son comas. Bien, si su sistema está en otro idioma, puede que cambie a punto y coma. Se refiere al separador de la función del argumento. Aquí. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Aclaraciones? Ese poquito. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Excelente, excelente. Bueno, señores, a practicar. Ya tienen ahí, tienen una semana para agotar estas actividades. Vamos a ponernos a trabajar en ello. Cualquier duda que tengan, saben que pueden contactarme por las diferentes vías que tenemos para ello. Si no tienen dudas, entonces, pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima.